Segundo bloque, se viene el segundo bloque con un gran este. No, es que no me vino Sebastián Slepovich y tengo acá sentado al Richard. Bienvenido, Richard. No, por favor, a las órdenes cuando necesite la. Siempre con fui. esos pantalones software, sí. siempre como, como muy llamativo, ¿no? Por sí. eso hacen pareja con la Janet. Puede eh, ser. Amarillo, rabioso. Creo que ¿no? lo único que coincidimos es así en el Orfit. Lo no, pero que... para mí hay un amor profundo. Yo lo hablaba con ella porque. No puede ser eso, que sigan tantos años juntos. Es que a usted no le creía todo lo que dice la Yanet, pues la Yanet ah, es de exagerar. Ella le dijo que mentía Patricia. Y eh, bueno, la Jane, ella me miente, que sea... Patricia usted no le crea nada. Usted tiene que arrancar el bloque conmigo. Ya, la, ya está como la segunda vez que yo quedo de segundo. Mirá que yo voy anotando, ¿eh? Ay, sí, sí. Mirá que bueno, yo voy anotando. Tiene razón, ¿eh? pero, pero capaz que ahora hay un nuevo proyecto en televisión. ¿Usted firmó? Capaz que. Todavía no firmé. Capaz, yo que, te ella no capaz que ella no lo. No, caché. Capaz que ella no lo paca en esta oportunidad. No sé, ella ya está, porque ya es más fácil. Yo ya estoy. Yo. Ella abuela. Yo pedí cosas para el camarín que, que no, viste, te viendo pedí? a ver si ahora. Pedí? Y bueno, yo quiero. Yo todavía no firmé. ¿Cómo? ¿Qué, qué pediste? Yo, a mí me dijeron que estaba usted en el programa, que íbamos a estar juntos en un programa. Sí, sí, muy bien. Ah, mí bueno. también. ¿Ah? No, lo que yo estoy queriendo es que una figura de mi, de mi nivel y de mi peso eh, tenga, acorde a, a como me, me, me gusta moverme y sentirme. Y, no, pero ¿cómo es? Más que nada porque más allá de lo económico uno quiere estar mimado, ¿no es cierto? Sí, sentirse cómodo. Claro. Bueno, pero mira, eh, la Janet eh, es divina. Es, eh, divina, ¿eh? Bueno. es muy llamativa ahora me decís que es mentirosa pero ah, hay puntos de vista hay puntos de vista sí. oh, yo no le voy a decir es muy que... carismática ella eso sí. lo que a mí me llama la atención es los pelos así con los rulos eso ahí y... yo le tengo que sí. dar la derecha a la sí. hora que es carismática es eh, sí eh, 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 la verdad es tiene... bonita eh Tiene. Eh, es bonita. Bonita. La verdad que bonita, sí. eso Ustedes lo tengo tendría que reconocer. tendrían que vestirse un poco mejor. ¿Le podemos, mmm, como vamos a, a estar en este nuevo proyecto con Patricio Jiménez, sí. él siempre está de punta en blanco, le podemos pedir. Es eh, claro consejos a él bueno es que la Janet me dice que yo me bañe todos los días porque el, 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 el patricio parece que es limpito y que huele sí, bien no, pero yo se lo pedí por favor también, y pero en la vida o sea, todo es yin y, yang. y sí. eh, si todos nos bañamos es un aburrimiento el Ahí el es equilibrio. la balanza <laughs> eterna el equilibrio y, bueno ¿Entiendes? nos ponemos al lado del Jané para oler bien y después bueno a yo que ese... okay, así usted que le da chai Chuí, ese sabe que es equilibrio el, el yin Jan el yin claro, claro el equilibrio bueno. pero... uno que se baña otro que no uno que habla pero tú decís yo que voy a decir cosas interesantes Sí, estamos. bueno, pero el, el bañarse uno queda como más livianito al bañarse. Ay, no que... Es cuestión de gusto, para, para gusto los colores. ¿vio? Yo no le ando prohibiendo a nadie que se bañe. No, pero aparte, no, soy... no se bañe y se pone siempre la misma ropa. Entonces ya estamos en el otro. no no, le gusta bañarse? Usted no ande haciendo apología del, del baño. Bañese usted déjese joder, digamos que cada uno haga. Estamos en un mundo de libre culto, libre expresión, libre Con razón ¿no? su madre siempre lo manda de vuelta. Usted se va y lo manda de vuelta. Claro. Me contó la Pero Genés, no huele feo. Diga la verdad, no huele feo, sí. sí. pero yo o sea, estaba hablando con ella y dije, "Se acerca, se acerca porque venía como, no, no, por favor, yo sé que en la televisión, como usted dijo, no se sienten los No, los pero ahora no. Bueno, pero... Bueno, uno porta una cara bonita y es más que suficiente. No, y aparte no está bueno como mensaje para los niños que no se quieren bañar. Pero no era... A ver, ¿cómo acomoda Yo esto? porque estoy volviendo para las raíces. Yo, el, nosotros y nuestros ancestros sí. no se bañaban. ¿Te sabía eso? No se bañaban todos los días. Porque Bien. el cuerpo mismo tiene ciertos parásitos que son la, las medicinas naturales. Yo no te tomo ni una aspirina. Ah, yo soy naturista mirá. total. Fuerte, fuerte. Y yo, bueno, yo... Yo tengo una teoría de cómo arrancó, Bueno, usted lo sabrá, porque usted estudia, se le toca hablar mucho con la llanegue, porque la Jane, poca agricultura, y entonces, a veces yo además le, le mezclo idiomas, porque yo hablo varios idiomas, soy daltónico, y entonces a veces se me pierde. Entonces le digo: el mundo empezó así, cuando empezó con la explosión, usted sabe la, la explosión del vivén, ¿no? Que, que <laughs> para los públicos, que puede haber algún ignorante también mirando la tele, ¿no? Eh, la explosión ah, bueno, del vivir es donde arranca el universo, que es el reloj que está en Londres. Cuando explotó ahí el reloj, adentro estaban todos los monos. Pero esa, esa teoría nunca la escuché como que nunca la escuchó es terrible lo que la explosión diciendo. del vivén nunca escuchó usted que arranca el universo no, ahí pero no. explota eh, ahora lo reconstrujeron y por eso está de vuelta si uno va a Londres está el, el vivén de vuelta pero en ese entonces hace muchos años le reventó y todos los monos salieron de adentro para distintos lados entonces ahí dijeron bueno de tanto caminar los monos empezaron a como quedar más eretos y ereto no de no estamos hablando de cosas sexuales eretos más erguidos y entonces ahí eh, se transformaron en los hombres Dios primitivos, mío. que eran medios monos, pero ya medios hombres. Y ahí empezaron a repartirse. Uno fueron para allá y otro para allá. ¿Qué pasa? Ahí Colón. Me van a cortar el programa, ¿eh? Usted es, sigue hablando, pero a mí me van a cortar el programa. disparate no que está este diciendo? Científico. Ay, Dios mío. El mundo era plano al principio, Laura. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, sí, sí. El mundo era plano. Cuando Colón sube a alguno de los monos y vienen para acá, salen con las carabelas y. y <laughs> Eh, salieron tres calaveras para acá, en una Iba Colón, y en otra otros monos. Y salen, y como otros monos habían salido para otro lado, cuando llegan acá, ahí redondeó por el peso, redondeó el mundo y se armaron los países. 33 quedaron acá en Uruguay, que son los 33 orientales. Ah, no, no. Y ahí nos empezamos a reproducir, a reproducir, hasta que llegamos a ser los millones que somos ahora. No, no, no. Y entonces no. yo mantengo la base de esos hombres primitivos que no se bañaban. Ahora, ¿usted toma alguna medicación? No nada, nada, no, nada, nada. ¿Se tomó yo ni apirino, nada. alguna bebida Ay, alcohólica? Sí, bueno, eso no es medicina. Ah, está. qué me habla de qué? medicina? Eso no es medicina, eso es, eso qué? es como el agua, pero saborizada con, saborizada con boca, saborizado con, está muy de moda bueno. ahora el agua saborizada. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿no? sí. yo la saborizo con boca, a veces con grapa. Claro, Ay. porque viste que la mente se le va como que le vuela a usted la yo mente. Soy, yo soy muy de y, viajar con la mente. Ahí usted, sí, yo sí, veo que usted, sí, usted muy sabe moverla. Sí. Viaja, sí. inventa una... como loco, es pues, cualquier... inventar, es imaginar, sus, sus teorías que son dos palabras parecidas pero que no significan lo mismo. Y en el teatro hace lo mismo. Claro, yo en el teatro me la gente Ahí llora de risa, como... perdón, porque dice cada disparate, la gente llora de risa. Pero no puede creer, no se puede creer las cosas que usted dice. Es tan hacen. relativo eso, Laura, lo que para usted puede o ser un disparate, eh, para otro puede ser una gran un verdad. lujo al y lado digo, de usted, un lujo. Bueno, y se lo tomo, y se lo tomo, y, pero por algo está conmigo. Algo me vio, ella venía... reniega, pero ¿sabe qué? Mire que yo me lo tenía varias que mataban burro a pichiscones por sí, mí. pero con esos ojos... ¿Eh? No, con pero además, la yo sé que, que, que soy muy bonito estéticamente, pero además tengo mucha agricultura de verdad. Sé mucho. No es que haya estudiado, yo sé por qué relaciono. Yo sé cosas que, que uso la, la yo, en por En el ejemplo, barrio, la calle. Que exacto. Es, por ejemplo, es, le digo una de otra vez a la Yane, que ella no sabe nada. Se cree que sabe mucho no sabe nada. No, yo, ahora igual se está cambiando. pues Bueno, le digo. A ver, vos qué te tan cocorita, a ver si sabés por qué a las mujeres llegadas a determinada edad se les retira la menstruación. Bueno, podemos hablar de ese tema acá. Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? la menopausia. Claro, sí, ¿por qué sí. se les retira? Me dice, no sé, porque es una cosa. Digo, nada. Es normal. Eh, todo eso, es relacionar Un, en un proceso vida. normal claro. de la evolución de la ¿sabes mujer? por qué se les retira? No. Porque empiezan a juntar sangre para las varices. ¡Ah! ¿Entiendes? Todo tiene uno. Pero no es estudiar, porque eso no está en los libros. Es relacionar y, y entonces ahí uno va creando su propio. Eh, y los va... médicos que están escuchando esto se quieren matar. Bueno, y es que, no, es que el médico está muy encerrado en los libritos. Se las tiene que guardar para usted, Richard. ¿Cómo no voy a ser puede, tan egoísta? No está mirando no, no están la ni... familia, los niños, quizás mirá lo que dice. Y capaz que alguno medio dice, capaz que tiene razón. Y pero no es que no está en mí el egoísmo de guardar el conocimiento solo para mí. Eso se lo dejo ¿Usted para Usted lo que investiga, lo dice y Yo sea, lo comparto. Yo quiero, ne, quiero dejar una huella en este mundo cuando yo parta y que mis conocimientos sigan este, y, y se sigan <laughs> profundizando y, y, sí, y reproduciendo Sí, sí, es que va a sorprender a Patricio eh, Jiménez en el nuevo programa. Si ya lo conocí el hablar. otro día que tuvimos, sacamos ah, la, bueno. la, 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 las grabaciones para el avance y muy, muy macanudo. Sí, sí. Yo ya la conocí a la hermana de él. La... Claro. Sí. y macanudo Fabuloso. la verdad que no, muy bien muy bien la esa que... obra fue fabulosa sí 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 la verdad sí. que no, yo creo sí. que vamos a hacer una... no quiero esporlear mucho pero va a ser un programa pre... vamos, la vamos a pasar bárbaro la a y la sí verdad. vamos a aprender otras teorías diferentes con claro. con la Richie, pero por suerte usted la llane que le va a poner así en su punto en su lugar en su lugar ella, medio. Ella, ella le gusta sí. ella... a mí no me gusta que la deje sola ¿eh? Yo no la dejo sola, ¿eh? Yo sí, te, sí. yo soy como la sombra de la llane. Ella se pasa trabajando. Y... Este, a ver si se lo tengo que explicar a usted también, ¿eh? Como tener dos llane, me quiero morir. Esto va a ser. Menos mal que yo arreglé un buen caché porque bancarla la llane y decimos, La cosa es así: el mundo ya está comprobado, no hay trabajo para todo el mundo. Eso está comprobado. Yo lo, no es que sea ah, vago, yo lo que soy es no. altruista. Yo estoy donando el trabajo que correspondería para mi pa que lo agarre otro. ¿Me entiende? Qué, qué buena persona. Lo que pasa es que el que piensa con una cabeza, el que es hombriguista, no, no entiende este razonamiento. No, no, eso es una cosa que no debe sí, bueno. No sé, siempre tiene una explicación para todo. Es que todo tiene si una no, explicación. Si no la gana, la, la empata, ¿eh? No es eso. Para mí es indistinto si gano o pierdo. Me da no sé qué que la gente viva engañada. Que la gente se pierda de saber la verdad de las cosas. ¿No? <laughs> que sea tan inculta. Eso, que no entienda nada. Eso da como, como yo. Claro, claro, me da ternura, le, le quiero decir, me da, yo la veo a usted ahí tratando de balbucear, de tratar de seguirme a mí el razonamiento y sí, me da como ganas de, 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 de poner una mantita arriba y, y me da como, pero bueno, no la voy a menospreciar porque se ha llegado hasta acá, algo le han visto. Sí, pero ahora todas mis ideas, todos mis pensamientos, todo, esto ¿verdad? no sé qué pensar. Está, pero es que de... Ahora me hizo pensar, eh. A que ver, que todo, todo, si todos si todo pensamos Londres, igual, sería y el... todo. ¿Para qué vamos a hacer un programa si todos pensamos igual? La idea es que pensemos claro. distinto, por es eso, eso venimos de, bueno. de, de mundos distintos y nos juntan acá. No sé qué locura le agarró el canal 11 que nos quieren juntar a nosotros, pero bueno. Es como mezclar agua con aceite, pero algo va a salir. Y... Una noche cualquiera. Sí, ahí está. Eso ahí va está. a salir. Ya después hasta el nombre usted, bueno. Sí. Después y se lo agarraremos de noche a usted que me dijo Janet que se pasa para aquí, para allá. Yo tengo, básicamente mi, mi 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 lugar así de base es el bar del Chiche. Eh, quiero ah. aprovechar, mandarle un saludo al no, Chiche, bueno. este, poco, bueno, va, parece que va a ser sponsor del programa. Ah, qué okay, bien. Sí. Que, que algo rico nos va a preparar unos tragos unos drinks claro sí um, él es media cotada de la carta un grapa, sofisticado, grapa, algo el, el, sofisticado el, no algo. le salga pidiéndose donde vi porque el chiche se le puede tirar arriba no le diga palabras raras porque el chiche es bravo usted vaya a lo seguro vaya bueno, a Tony hasta ¿sí? ahí te llega el chiche después bueno, no me lo bueno. él hace su propio vino que lo pisa con porque él lo pisa Ay. con las patas de él que es, le da un gusto como a Roquefort y es, es un... Ay, usted no le ayuda, ¿no? No, no, no. Ay, gracias no, a no, Dios. Es que el chiche no también. me lleva en saga con la... la Van ahí. No, y además es más grandón, más de, de, de sudar más el chiche. Pero tiene ahí una, 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 uva, una uva que él tiene la uva chinche del, del, del fondo... Pero el lápiz es que Ay, no, agarra como un gustito de. Bautiza todas las palabras. Ya está todo. por. Tenemos que cortar porque ya se redund... nos pasamos. que Ya estamos. Ya estamos. Quiere bueno. despedirse bueno, de, la, eh, de su audiencia. Sí, quería saludar a todos los radioescuchas. Escucha. Este, ¿Y dónde está? va a estar actuando también? Y ya bueno, nos despedimos. Yo voy también con la llanea al Fernandino todos los viernes, que hay comedia, la gente se mata a la risa. Ahí a las 9 de la noche. Cualquier viernes que usted pase por Maldonado, vida, por el Teatro Fernandino, se mete para adentro y se va a divertir seguro. Y, y, ya y es está. que lleva la plata para la entrada, eso sí. Ah, Pero sí, bueno, eso sí. No, tampoco era para sí. Pero que se va a beber ¿Y, de... y reservar. Y reservar y reservar. Sí, reserva El teléfono es 099389237. El tuyo. ¿Se entendió? No, la, ahí lo atiende la Daniela. Ah, está la, la, Daniela. La, 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 está. Para la boletería y ahí eso. Ahí estamos. Teatro bueno, Fernandino, todos, todos los viernes. Todos los viernes hay obras distintas, comedias distintas. Ay, bueno, entonces quedó ya cansada, acá, quedó por, por quedó hoy sí, ya está. Bueno, y ya todos los. A los radios Usted se despide. Día hasta la semana próxima en un programa bueno, más de Laura Contigo. Me agotó. Estel y Layani no me agotaron. Sube las patas, puede subir las patas a la mesa si quiere. Acá estamos entre amigos. Dale. Este, entonces nos vemos la semana que viene en algo contigo que no hace contigo. Laura ¿No? Contigo. Ah, Laura Contigo. Laura Contigo que va a ser con Laura. Porque claro, si no, no es. Ah, bueno. Chao. Chau. Gracias, nos amigo. Detenimos. Gracias por acompañarme